tal? ¿Cómo están? Les envío un afectuoso saludo desde el mar Mediterráneo, desde la Universidad de Alicante, a toda la comunidad de estudiantes, de personal, de trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, tan querida, con muchas ganas de volver, de regresar, de poder encontrarnos después de estas semanas, de estos meses tan extraños, donde quizá la lectura ha cobrado un papel inesperadamente positivo, ¿verdad? Estos días de confinamiento, estos días en los que hemos tenido mucho tiempo para pensar, la lectura puede ser o debería ser un lugar al que todos deberíamos poder volver para tratar de encontrarnos, para tratar de explicar quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Me gustaría recomendarles fervorosamente una lectura de una autora mexicana que seguro conocen, que es Amparo Dávila, que desgraciadamente nos dejó hace nada más unos meses. Es una de las grandes escritoras del género fantástico de la literatura latinoamericana, a la que siempre hay que volver. Me gustaría que, si tienen tiempo y si les apetece, puedan volver durante estas semanas a un relato que se titula El huésped, que apareció publicado en su primer libro de cuentos, Tiempo Destrozado, en 1959, y que ha sido reeditado recientemente en varias ediciones que seguro pueden encontrar en la red y en sus librerías más cercanas. Amparo Dávila es muy interesante por diversos motivos, ¿no? Principalmente por esa visión que nos aporta desde la perspectiva de la mujer, de la reflexión, de las emociones, de los miedos, de la situación social que desgraciadamente ha sufrido la mujer durante décadas, ¿no? Y sus cuentos desde el género fantástico, desde el género gótico, desde el horror, quiere reflejar precisamente la realidad del personaje femenino que tiene que luchar contra unos monstruos que generalmente son invisibles, ¿no? La grandeza que tiene el relato del huésped y otros relatos de Amparo Dávila está principalmente relacionada con este aspecto, ¿no? ¿Cómo lidiamos con nuestros monstruos interiores? Es una narrativa que anuncia, pero no describe, que hace pensar al lector. Es el lector el que tiene que completar el sentido de esos monstruos interiores que asonan a los diferentes protagonistas, ¿no? Como en el relato del huésped, donde aparece un personaje misterioso y nombrado y que causa pavor a las personajes femeninas protagonistas del relato. Se lo recomiendo fervorosamente porque nos va a ayudar en estos días extraños también a entender, a reflexionar, a pensar y si es posible, a eliminar y a luchar contra esos monstruos interiores que van apareciendo o han aparecido estos días en los que nos hemos quedado solos con nosotros mismos, sin poder apenas relacionarnos, sin poder apenas salir ni siquiera de casa, ¿no? Nosotros con nuestros monstruos interiores, y qué mejor terapia, qué mejor medicina que la literatura para poder entenderlos, para poder reflexionar sobre ello. Y desde luego que les recomiendo a una autora cercana, una autora mexicana importantísima en las últimas décadas, para que puedan disfrutar de la lectura. De nuevo les mando un saludo afectuoso desde la Universidad de Alicante, en España, con muchas ganas de que podamos encontrarnos cuanto antes.